Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan: Santo es el Señor. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan: Santo es el Señor. Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor. Él está en su trono, rodeado estoy, Señor Jesús, he venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón dirigido por tu Espíritu, Señor. Cuántas veces
dejes que te agobie el dolor. Jesucristo peleará tu batalla, cambiará tu lamento en canción. Cuando más perdido estaba, tú llegaste, mi Señor, y me hiciste comprender que mi vida no era nada sin tu amor, tu comprensión, tu libertad, Señor. Mi vida siempre estaría encadenada. Desataste las cadenas que me ataban y pusiste una canción nueva en mi alma, que al cantarla de mis ojos salen lágrimas. Anuncian que mi vida ha sido liberada. Yo sé, Señor, que si mi vida es feliz, lo es por tu amor, el cual tuviste, Señor. Al aceptarte yo, me salvaste, Dios. Tú me salvaste, Dios. No me abandones, sigue a mi lado. Te necesito, Dios. Te necesito. En ti mismo, cautivando tus sentidos, oprimes tu corazón. Y porque lloras como un niño, maltratado y sin cariño, por alguna decepción. Es que todo ya no tiene solución ni remedio, y que la carga te doblega y ya no puedes seguir. Mas yo te digo, no desmayes. Jesús te quiere dar la clave para
corazón se debilita, ya no sientes que palpita como antes, ya lo ves. Y sientes que todo ha terminado, mas yo te digo no, hermano, es tiempo de comenzar. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Era prometido hasta el fin estar contigo, mi amigo, y en el sufrimiento darte de su aliento y su paz. Mas yo te digo no, yo he viajado muchas veces, pero no me había enfrentado a lo que me enfrento hoy. La marea está alterada, no puedo continuar, necesito quien me ayude, no puedo más. Mi barca se está hundiendo y nada, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíliame, capitán, no me dejes. La experiencia que ahora tengo me ha ayudado a traspasar las barreras de este mundo y de maldad. Ahora no estoy solo, me acompaña el capitán que un día salvó mi barca del peligro y la maldad. Tengo todo de mi lado y fuerzas para luchar. Voy en busca de otros barcos que se pierden en el mar. Hay
espacio suficiente. Todos se podrán salvar y seguridad.